Hey, ¿qué tal, gente de YouTube? Sean todos muy Wakanda Forever. Bienvenidos a esta nueva edición de su amigo, su anfitrión, su compañero, su hombre deseado, su su Batman, su Fatman, su Supergirl, su todo. Bienvenidos a este directo. Y obviamente Batman no puede existir sin Robin, al igual que sin el Guasón. Y Superman no puede vivir sin Lois Lane. Por lo cual aquí tenemos a Bernhard Wrestling. ¡Woo! ¿Qué tal? Es la peor introducción. Es la peor. No, yo creo que la peor de todas. No, porque mira, hay otras que han sido más cringe que esta. Así que esta está en mi ranking. Ah, ya, por ahí te la creo. Oye, estamos a una semana de SummerSlam, esperando que el evento no nos defraude, aunque obviamente va a ser un evento mula como el año pasado. Terminaremos diciendo, oh sí, NXT TakeOver fue lo mejor del fin de semana del 11 de agosto. Cuéntanos, Benja. Dime. Oye, ¿le sacaste el mod al cine? ¿El mod? No, sí. ¿Por qué dices eso? No, porque era el que me escribí no tiene mod. Ah, es que tenía, o sea, ¿qué que significa esto? Tenía que hacer cupos, que tenía que hacer cupos. Hoy se acaba el fin de semana de Andrea. Hoy se acaba el fan destacado de Andrea en YouTube. Así que, Andrea, no te sacaré aún. Te voy a sacar dentro de la semana porque hoy día vamos a hacer luchas pedidas. Para No. El main event, ya, venga. El main event va a ser, ¿cierto? La lucha por el mod. Así de simple. Bueno, el me dice, ¿qué significa esta mierda? Comencemos saludando aquí entero. Ahí 3-2-1. Uy, hace como 1000 años que no se veía, hermano. El Benja Guerrero, ¿cómo está mi Sami Zayn? Camilo WWE, Miguel Pech, Derek Renan. Buena Derek, ¿cómo está, señor Derek? WWE en buena español. Derek, loco. ¿Cuándo me vas a regalar 100.000 de tus suscriptores, amigo? Papuchis, ¿cómo está, señor Andy González? Diego WWE, Pablo Candia. Camilo WWE Stop Motion y Magic Dude. Amarillo con ni. Ah, ¿qué? Buena Kimi Yang, yo también te voy a agarrar a eso, hermano. Cacha, el Kimi Yang pone, exijo una explicación no gay. Es que ya no soy gay, eso es lo que pasa. No. Juan Sting 99. Alexander Arancibia. Bien. Con lo que ya estamos, recuerden, no olvidar, es como suena raro. No olviden dejar su suculento y bien ricolino like. Para que, como siempre, tal, podamos papuchis pasar los 60 likes. Y así alguien de la friendzone, al igual que Dylan, pueda salir de la friendzone. Bien. Yo ya salí, gente. Ojo. Astrid amenaza con New Day. Calmado. Todavía no va a venir al juego, ya me están pidiendo cosas. Si ven este nuevo overlay o marco de webcam, es porque, ¿se acuerdan que a finales del directo del viernes, Riley, mi perrita, vino y me botó el croma, la pantalla atrás? Y tuve tantas cosas que hacer durante el fin de semana que no, justo eso, no alcancé a colocarlo. Así que, como ven, se ve un poco mi refri ahí atrás, pero bueno, son cosas de la vida. Y así comencé haciendo directos con el refri atrás. Triple amenaza entre ustedes. No, pero mira, este es el top 5 de los fondos más perturbadores en el canal de Comilón. ¿De Comilón? Sí. Calma. Espérate. Esto no es una pieza, esto es una bodega. Vivo en una bodega, cabrón. Venga el tiro. Rellena. Bueno, gente, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes en sus casas? I want to referee, lol. Y el viejo hizo directo a mi y si no sabe. Y sí que no sabe. Loco, no sé jugar, listo, no sé jugar. Estoy practicando, ¿ves? ¿Cómo estás, Benja? Excelente, amigo. ¿Y tú? ¿Qué tal? Saludos a mi cuerpo. Saludos, Kime. ¿Qué te pasó? Max Coronel, chao. Nos vemos. He regresado. Benja, prende mejor. Max Coronel dice, puto. Bueno, tu mamá será, yo no. Hola, gay. No, ah, dejen sus comentarios para que la gente le haga bullying. Ya, dejen los comentarios. Ah, cacha, y ahora sos la víctima. Asqueroso socialista, muérete. Dejen sus comentarios para que el comercio le haga bullying. Dale.
Bien. Ya, bueno, queremos saber el juego de verdad. ¿Dónde está aquí? Todavía no actualizo ni siquiera mi tarjeta gráfica. LOL, por Dios. Oye, la próxima semana les voy a traer un juego muy bueno. Muy hermosamente bueno, pero no les voy a spoilear nada. Solamente tienen que saber que les voy a hacer un super ultra mega video hermoso. ¡Hola, Leonardo Vilchis! ¡Bienvenido! Hashtag come actualiza los drive. Todo el rato, hermano. Me hace falta. Bien. ¡Hola, Joaquín Martínez! ¡Eric Levy's Gas, señor! No, vi unos reviews por ahí de Triple Manía, porque por tiempo ustedes saben que yo soy una persona que no pasa en el computador. Antes sí, cuando era más joven, tenía 19 años, 20 años, estaba metido todo el día grabando en el PC, subiendo videos que nadie veía y todas esas cosas. Pero ahora ya no, tengo demasiadas responsabilidades, entonces no puedo sentarme a ver un evento tranquilo de WWE. Sí salió el trailer de Dos Cabellos. Así es, salió, sí, es un juego de lucha libre, papuchis. Salió el trailer de 2K20, Rolso subió una review, cosa que no creo mucho que sea así como tan filtrado, no sé, como que me huele un poco chanta, pero estaremos esperando hasta mañana, porque mañana se da la información oficial del juego. Bien, Chibulina, aquí estamos. Hola, Max Coronel. Y bueno, a todos los que van llegando, recuerden su like bien suculento para que cumplamos los 60. Y primera lucha, AJ Styles contra Finn Balor, Demon Extreme Rules. Esa lucha ya se dio, demos otra. Hola, buenas noches, Antonio Spatcher. Comi sale en octubre 22. ¿Qué cosa? El 2K20. Sí, po. ¿Qué tiene? No, nada, estaba agachando. Luego no sé por qué, pero lo vi igual al 19. Ah, ya, sí, pero mañana tenemos información oficial del juego. Andy, ¿cómo estás, señor? Dice, hagan honor a la imagen de fondo de Rock contra John Cena. Ya, vamos a hacerlo, ¿saben por qué? Porque han hecho varias miniaturas donde salen dos personajes muy pulentos peleando. ¿Y qué pasa aquí? Que hacemos la lucha y y no hacemos nunca la lucha que sale en la portada. Y eso es muy sad. Come y juega con Benja, cuando tenga él un PC bonito. Bien, ahí Camilo... Canal desmonetizado este men. ¿Con quién creen que juegue? ¿Con The Rock o con John Cena? Perdí 4 subs. Bueno, yo tengo como 1000 subs perdidos. Da lo mismo. Bueno, Nilsson. Es lo mismo que el 2K19. De hecho, es peor. Según el pequeño gameplay que sale después de la presentación, se ve muy mal el gameplay. Espero que no sea como... como lo mostraron ahí, porque me sentí un poco sad. The Rock me están pidiendo que juegue. Ay, qué bueno. El Benja no sube subs más, no, nunca. No, porque ustedes no se suscriben a su canal, son mala onda. Sí, son. Rolso por Comi Load 1. ¿Contra quién me dijeron? Ah, Stone Cold. No, no era Stone Cold, era John Cena. Suscríbanse, sí, buscar, suscríbanse al canal del Benja, no sean malanda. Vamos a WrestleMania 34. Rockin está de vacaciones. Yo ya lo sé toda la historia. Yo soy amigo de Rockin Ha, en la interna. Yo sé todo lo que está pasando en su vida. No le diré nada así, obviamente. Pero ustedes ya lo sabrán cuando él lo informe. Benja, ¿cuándo harás otro directo? Me lo perdí, perdón. No, tranquilo, amigo. Voy a hacer otro directo el próximo sábado. ¡Ah! El Benja va a estar haciendo las simulaciones de WrestleMania, así que no se las pierdan. Bien. ¿Qué? Vamos. Nada que ver, po. Tres likes y juego. Tres likes y gano con la Roca. Pero era para que no se la creyeran, como que iba a ser ahora. ¿Qué pasa, Max Coronel? Yo estoy suscrito, fue el único cuando estuviste en Twitch y te fue malo. Grande, esos son verdaderos sitios, los que te apañan hasta el que te vayan. Que te apañan hasta el final. Sí, soy como yo con Comilor. Yo la apaño de que. ¿Qué se ve rezar? Ah, ¿viste el juego, Papuchis? Baja el volumen al juego también. ¿Por qué? ¿Te voy a hacer una cosa? O si discriminar. Le vamos a bajar la música. Le vamos a bajar un poquito, porque yo sé que a veces tenemos problemas de volumen porque mi PC es como rechoro. Me dice, yo le digo, bájate, y me dice, ¡no, bu! Y me pega. Benja canta ópera para motivar al cómic. Galileo Figaro, magnífico. Canta, pero si yo estoy motivado. Ustedes me tienen que motivar dejando su like. ¿Qué les pasa? Si ustedes más like dejen, sí, más me motivo. Ah, dime.
Por tener cuando estaba jugando Elimination Chamber en el direct y todos apoyaban a otro luchador y no a mí, por el loco. Sí, son mala onda. Pobre, pobrecito. Al final terminé perdiendo. ¿Estabas pensando, Camilo, en qué? Oye, el grupo de WhatsApp se nos murió, Camilo. Vienen los comentarios ahí. La gente ya no está comentando en el grupo. Yo creo que porque volvieron a clase y volvieron con puro rojo y la mamá lo echó de la clase, les cortó el wifi, no sé, algo así. Que como que ya nadie habla en el grupo, es muy sad. Hablo solo. Mando un meme y después yo me contesto a mí mismo con un sticker. Tal cual. Hola, Awesome David, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido. Oh, sí, andante, el cómic va a intentar revivir el grupo mandó un sticker de Chris Pratt y después nadie más habló. ¿Quién te manejó del WhatsApp, papuchis? Eso es imposible, hermano. Solo yo tengo no, el poder. Entonces, a ver, mira, voy a ir a checar al toque si es que está. Aunque no creo. Si son puras excusas para no decir que se fue cosquillizo, ¿no? ¿Qué? ¿Dónde está todavía encima de admin? Hola Ignacio Sepúlveda, hola Highfidel, ¿cómo estás? Highfidel. Un like, un punto de habilidad para comunidad, no dejemos que siga perdiendo. Oye, tengo que decir que el viernes, ¿sí o no, Benja? Estuve terrible manco, perdía casi todas las luchas. Sí. Sí, igual en mi directo fui super manco. Perdí el Royal Rumble del toque. ¡Qué y no, si querés después verlo, incluso se me bugueó el juego por ser en una lucha de Dio. Como que el mono se me quedó corriendo al esquinero, loco, no sé si... Chiquisa. Hola Douglas, pero por supuesto, cuando termine esta lucha, ustedes van diciendo así rápidamente, yo quiero esta, yo quiero esta otra. Y ahí yo cojo la que vea primero en realidad. Ahora todos hablan en el club WhatsApp, ahora hablan cuando el cómic está en directo. Obvio, pues. Buena Dylan, ¿cómo estás? Buena Dylan. ¿Cómo está mi flete favorito? Supongo que fuiste a la Comic Con. ¿Llevaste tu polola? Buenas Julian, ¿cómo estáis? Buenas Santi, hermano, ¿cómo? Hoy están apareciendo las estrellas en este directo. No olviden dejar. Esas estrellas no olviden dejar su like. Están reviviendo. Están reviviendo. Volvieron con el chasquido de Hulk. Estamos retrocediendo el tiempo. Hermano. Falta Mary Jackson aquí nomás. Buenas de Foxy. Hoy tengo un retorno. El Dylan es. Hola Patricio, hermano, ¿cómo estás? Vamos. Allá en The Rock, hermano, soy The Rock. The Rock. Falta deporte y lucha. ¿Qué deporte? Deporte y lucha, ¿por qué? ¿Qué deporte y lucha? ¡Oh, mi mami! ¿Quién lo conoce? Estoy tratando de revivir el grupo. LOL. Aquí voy. ¡Oh, me bloqueó! ¡Ay, mi cabeza! Falta la Julie también. Por ahí va a llegar en cualquier momento. No vi Triple Manía. Había algunos reviews por ahí. Pero se vio bastante bueno. Bastante sanguinario. Hubo más sangre que en otras ocasiones, encuentro yo. Mucha más sangre. Parecía CZW. No, yo me quedo con Superhuman 274, ese mensaje en verdad el luchador. Es un grande. Sí. ¡Oh, me lo quedo! ¿Sabes que vale caca los 5 minutos de lucha cuando yo uso retorno con... Oh, loco, hoy día intentaste hacerme la torre del... Y dos caes y no pude. ¿Ya? ¿Cómo? No, es difícil. Soy demasiado nuco. Sí, está en modo leyenda. Ah, te mamaste, bro. Es que luego es que quiero. O sea, tener el X-Tiles dorado, loco. ¿Qué? Ah, que tiene bien. La verdad, Comi, hoy fui a trabajar. Y directo a la casa, ando mal de la guata de ayer. Loco. Déjate comer completo, Dylan. Dylan. Deja, oye, la droga se fuma, no se come. Deja de comer pasto, hombre. ¡Oh, me jodió! ¡Suéltame! ¡Oh, fuck! ¡No! ¡Levántate! ¿Va a ser el F5? F5. Ah, eres T99 y dice que manco. Hácete la voz, pues te reto a pasarte la victoria. Ah, ver, me lo pide. Vamos, John, come on. John Constantine, vamos. Oye, supongo que ya todos vieron Civil War en Netflix. Yo por lo menos sí, ya la vi. De nuevo.
Aparte de que la tengo en Blu-ray. ¡Déjate! ¿Qué opinas de Becky Lynch en la portada de WWE 2K20 con Roman? O sea, es que no me molesta, tengo que ser sincero. No me molesta, he tenido peores como cuando estuvo Brock Lesnar, por ejemplo. O The Rock en el 2K14. No me molesta que AJ Styles haya estado en 2K19 y menos que haya estado en el 2K18 Seth Rollins. Bueno, tampoco me molesta, creo que es bueno. Siento que mucho protagonismo, sí. Tengo que decirlo, que mucho protagonismo para Becky Lynch, ya que no, ella no es la gran, ¿cómo se puede decir? La mártir de las mujeres en WWE. Y Roman menos es el mártir de los hombres en WWE. Creo que se exageraron un poco. Creo que mínimo debieron haber hecho lo que hacían en WWE SmackDown vs. Raw, de colocar por lo menos 3 o 4 superestrellas en la portada de palo. A los que más tienen relevancia. De cada marca igual. Claro, pero como de cada marca. Ah, loco, igual si quieren colocar a Aleister Black, yo se lo compro al toque. No, pero no iban a colocar a alguien que no tiene luchas para él. ¿Quién? Ay, que lo están cuidando, que lo están cuidando mentiras y no saben qué hacer con él, lo tienen ahí en la nada. ¿Hubiera estado mejor Charlotte? No, tampoco. Tampoco hubiera estado Charlotte ahí. Creo que ni siquiera una mujer debió haber estado ahí, ni siquiera un hombre. Debió haber dicho solamente 2K20 y listo. Y un árbitro. El árbitro ese que anda contando el 24-7, ese debe haber estado ahí en la puerta. Porque él se lleva toda la... Él tiene que estar viajando con los luchadores para que se dispute el título y todo eso. Él debe estar, el árbitro. ¿Quién va a apoyar? Porque yo voy a hacer una portada para Instagram del árbitro en 2K19. 2K20. Ahí después yo te voy a hacer tú una mejor portada, por un rato. ¿Ah, sí? ¿Crees que pauté el Dolph Ziggler contra Goldberg? Ojalá que no. WWE lo que único que haría sería destruir más al personaje de Ziggler, tratando de reivindicar lo que pasó con Goldberg en Super Showdown, y creo que no es necesario para nada. ¡Ahora el codazo del pueblo! ¡Claro! Pues mínimo es Star Truth con el 24-7 todo el rato. Arturo con el 24-7. Gracias al pueblo, ¿cuánto es árbitro? 1, 2, uy. John Cena es que se come en la cocina, ese sabor. Yo hubiera repetido a AJ Styles de nuevo, carepalo. Me ganó con una. Me ganó este men con una paquetita, hermano. En serio. ¿Así, cierto? ¿Así como no me pueden ganar de otra forma que no sea así? No, que coloquen a cualquier luchador excepto a Brock Lesnar. The Rock no lo puede creer cómo perdió con un squash en WrestleMania. Espera, voy. Dale. Cárgano contra Jeff Hardy en Extreme Rules. Hola, Nino, Samir, ¿cómo están? ¿Bien? Hace mucho tiempo que no te veía. Me gustó esa carga en el contra Jeff Hardy. O también Hardy Boys contra Chris Jericho y Sami Zayn. Ya, démosle con esa. Vamos a jugar una lucha de escaleras. Vamos a jugar con The Hardy Boys. Vamos a jugar a mi chef. Chef Hardy. Vamos a jugar con el Hardy que tenemos acá en la personalizada más bonito. Matt Hardy contra Kevin Owens y Sami Zayn. Y no vamos a jugar en Japón, dame cómo se te ocurre. Vamos a jugar en SmackDown Live. Vamos. Sí, se complicó porque John Cena está en este juego, está casi igual derroto en términos de habilidad como Roman Reigns. Entonces cuesta ganarle a John Cena. Sí, me gusta el anime, pero me gustas más tú. Ah,
Oh. Para acá. Kevin Owens automáticamente fue a buscar ahí la escalera. Como decía, siempre la primera lucha es una maldición. Sí, es como el ritual. El ritual. Oh, me bloqueó Sami Zayn. Oh, qué buena. A mi un hijo. Se me ha muerto Fox. El Benja Fantasma sí se fue. El Benja nunca más volvió. No, no me bloqueó. No. Ah. ¿Vieron mi video SAD? ¿Todos ya vieron el video SAD? ¿Les gustó o no les gustó el video SAD? Coméntenme ahí para saber su opinión. ¿Qué pasó, Super Saiyan 2? Whispering the win. Oh, le pegué. ¿En serio? Qué sad por el Benja. ¿No lo viste, Sting, de verdad, hermano? ¿Cómo? Qué pecado no ver un video sad. ¡Aquí voy! Me gustó el video hasta que le di... Hasta que le di un corazón. Mira que bien, Santa. Rollins el comecillas. De 10, Kobe, ¿no te gustó mucho? ¿Qué no te gustó el video? Ahí se como una silla el Sami. ¡Oh! ¡Veo sillas! ¡Brutal! ¡Oh! ¡De nuevo! ¡De nuevo! Mucha energía, rayos. Bájate de ahí. Yo voy por los títulos. Va a poner el Money in the Bank. Ahí. Oh, me caí, maldición. Le falta variedad de voces. Ah, muy, muy buena sugerencia, gracias. No son las voces de los personajes, pero no sé qué variedad quieren que haga. Se supone que tienen que hablar de una pura forma. Y Rollins ya tiene su voz. ¿Quién más? Ziggler tiene la misma voz. Brock ya tiene su propia voz. Strowman tiene su propia voz. Todos tienen su voz. Cacha como me la juego, cacha como me la juego. Oh, me grita Sami Zayn. Oh, me pité la escalera, LOL. No era la idea que pasara eso, obviamente. Vale, pues. Así funciona. Buena, buena. ¿Qué va el destino? No, no funcionó. Rápido, Jeff. No, se demoró demasiado. Jeff. ¿Cómo te fue, Benja? ¿De qué? ¿Qué estabas haciendo, loco? A ver si funciona. Son todo mundo acá. ¿Funciona o no funciona? Vamos, Jeff. No, no funciona. No se tira, Jeff. Pero había un machetazo de pierna. La idea era que fuera. Ayer Benja tuvo demasiado bugs en su directo, no le dio lo de esta. Pero si fue hoy día, man, ¿qué onda? Sí, oh, falló el Santón Bomb. Sí, pues, hermano, fue hoy día. Benja, ¿a por qué es tan frágil? ¿Qué? ¿Qué me dio? Se apaga la silla. Oh, esto de droga. El Dylan se va a... Benja, ¿por qué eres tan crack? Manito, tenis pat.
yo no soy un crack. No es que sea mod para juntarte aquí en el Discord, sino que solamente Benja tiene el derecho a estar allí. Bueno, los que siempre hablan, pues es por eso. Más que nada por eso. Pueden unirse, obviamente, pero la idea es que no hablen, porque si no, me desordenan el directo. Y no es la idea que se escuche pura bulla, ¿cierto? A ver si funciona. Veamos qué puedo hacer con Jeff. Aquí voy. ¡Oh! La Play, por mano. La Play. No, la Play. Xbox no. El cómic es criminal. Sí. Sí, claro. Para siempre. Por siempre y para siempre. No, por la idea que te trae encima aquí, ¿no? Un espacio de bestia. Están remontando la Play 4, estaban a 2. ¡Villé Matt Hardy! Benja, ¿por qué siempre te vas a hacer millones de ahí? Mira, o una, porque tengo que hacer algo que es temporal, que me demoro como 5 a 10 minutos. O si no, es porque se me cae el internet. Oh, ¿sabes? ¿Sí? No puedes, no lo bloqueé. ¡Oh! ¡Me voló una ceja! ¡Vamos, Lacey Evans! ¡Más suerte casada de con hijos! Así es. ¿Mi juego favorito es el SmackDown vs. Raw 2006? No. Despiértate, levántate, Jeff. No, Jeff Hardy no tiene energía para levantarse. ¿Qué pasa? No, perdimos. No, quizás. No. Jeff Hardy se demoró para levantarse ni un brillo. Pepsi. Hice toda la lucha, hermano, y pierdo. Quizás. Aquí cuando esquivo mi Swanton Bomb. Ese machito se celó fenomenal, hermano. Viste, hizo toda la lucha y ganas a mi señor. Triple amenaza de New Day. Dale. Ya vamos a la triple amenaza de New Day que pide Sting. ¿Con qué estipulación? Bienvenidos a New Day. Sí, ya escuché que era triple amenaza, pero ¿qué estipulación? Nada, ya. Aunque no me gustó el ataque salvaje de Lesnar. ¿Cómo voy a fallar con este? Hable bien, oiga, me quedé sin repeso. Reacción, por favor. Estoy pensando en comprarme el 2K aquí. Fight Scout Anywhere. Ya. Yeah. ¿Cómo? ¿Qué? Estoy pensando en comprarme el 2K aquí, sí. ¿Para qué? Para jugar. Hermano, ahorre, cómprate un computador decente. ¿Quién te compraste? Pero si para eso es aparte. Ya pasó de moda, hermano, ya pasó de moda. Cómprate algo que valga la pena, hermano. Nunca más. Me hartó. Me hartó. Vamos. No era así repicado. Buena, Matex. Derek. Ya son los 26 que están. Recuerden dejar su like. Soy el único que se cambió la ropa aquí. Porque yo me quiero separar aquí de New Day. Aunque hay que ser sincero, el 2K15 es el mejor, el juego que tiene mejor gráfica de WWE en consola y PlayStation 4. A mi gusto. Ah, tú. Voy a volar. Aquí voy. Oh, me lo pité. ¿Por qué tenía pelo en la espalda el Xavier Woods? Se ve terrible mal. ¿Es pelo? Sí, tiene pelo.
que para que no se quede un poco esto. Very nice. Beautiful technique. Riley. Porque Riley bota la bota. Nunca. La Riley la bota cromas. Man, oh man, when a superstar gets level. Le botó el cromas. Sí, pues se me lo sacó por eso sin pantalla otra. Es tu vida, perra. Buenas, Derek. Abrazo, amigo. Maldito. No. Me morí. Hasta Farrell hizo esta lucha en un video, pero le gustó historia inventada. ¿Cómo le puso historia inventada? ¿Qué se refiere Farrell con eso? Deja contrata un internet mejor o un micro mejor. ¿Tú no quieres que tenga plata? La mayoría me ahorra un par con tu. Sí, en vez de andar por comprar ese juego feo, pasados de moda. Hay que tomar prioridades. Ya cayó caca el pastel. Oye, sí, Matix, ¿cómo estás, hermano? Hace como mil años que no te veía por aquí. Espero que hayas dejado tu like, al igual que las 27 personas que están en directo. Voy a comprar una peli de cartón. ¿Cómo? Dile. Dame. No, Juanín. ¿Cómo quieres? No quiero. Lo chistoso que se me endiegó a mi directo dijo, oye, ¿crees que el Comi lo va a hacer tu pololeo conmigo? ¿En serio? ¡Aquí voy! ¡Oh! Planchita, ya nos vamos, vámonos fuera. Nos vamos de aquí, nos vamos para el backstage. ¿Comi, quién es el deporte de lucha? ¿Lo conocí? Bueno, deporte de lucha, no sé, a veces aparece por aquí por los directos. Está cambiado, ¿no? Esta lucha está patrocinada por Hedges, que son malditos. Ya me quiero ir, por favor vengan. Vámonos para el backstage. Es que tiene una hermosa barba. Me sonrojo. Ya, bueno. Esperaba también, igual que San Loli. No, me pegó. Biggie, ven para acá por favor, vámonos todos al backstage. Se puede, ¿cierto? Oye, no se ve Biggie. ¿Dónde desapareció? Oye, me morí. Riley, ¿dónde va? ¿Qué pasó, mi niño? ¿Qué pasó? Venga por acá. Venga por acá. No se puede, no puedo salir de aquí. Parece que no nos podíamos ir al backstage. No, es que hay mucho luchado, pues. Aparecieron dos canales con más de 100.000 subs. Obvio, y me van a regalar 50 cada uno para completar los 100.000. Ya me dijeron ya. Ah, no, a mí, miren, yo soy más humilde, si te regalo uno de 100, pero sí. ¡Aquí voy! ¡Me lo metí! A ver, ¿cuál? Ah, ese barato es que yo no puedo ser. ¡No! Me hace la plancha él, qué desgraciado. ¡No cuente al vino! ¡Biggie no se ve! Es un artista que no me dio. O el Biggie está tirado allá en una sombra. Biggie el hombre, sombra. Riley. Oye, Riley. Sal de ahí. Chao, hija. Chao, hija. Que te vaya bien en tu nueva casa. Riley. ¿A dónde va? Riley, ven, ¿qué pasó? Ven, ¿por qué te chiste? ¿Trabajaste en tu casa este fin de comida? Sí, pues, ayer, todo el día. ¿Qué pasó, mi amor? Oh, mi Reylita, mi Jaili. ¿Qué tal va? Mi Jaili, mi cosa, mi que se come su caca. Se come su caca, ya, agótase. ¡Qué asco, loco!
Espera, y la boca te queda mismo. Buena, Zack. No, ¿cómo rebote el Luigi? Pega un poquito Rayle, pero termina acá, te doy con mía. Lo doy con dura más de alto, ¿eh? Sí. Dile a la señora Comilad que soy mejor yo, yo alguien de... Claramente. Como una pregunta, una lista de tres mejores pay-per-view de la Attitude, Rules, Aggression y actual. No, estoy haciendo... No, pucha gricochina. ¿Qué estoy haciendo, bichi? De la era Attitude, WrestleMania 17, WrestleMania... WrestleMania 17, sí. No, sal de aquí. WrestleMania 17, ¿qué más? Royal Rumble 2001. Y puede ser... ¿Qué otro evento me gusta mucho de la Attitude Era? Que me encantó mucho. Puede ser SummerSlam 2000. No, eso ya lo mencioné. WrestleMania 17, SummerSlam 2000 y Royal Rumble 2001. De la Ruthless Aggression, Royal Rumble 2003. Me encantó, en especial la lucha de Benoit con Kurt Angle. Loco, a mí me gustó el Backlash del 2001. Ese es igual fruta. También bueno. One Night Stand 2006. Y WrestleMania 22 también. Y de la actual era sí. Ninguno. No, de la actual era no sé si es de la, no sé cuál es la nueva era, pero me gustó mucho WrestleMania 33, Extreme Rules 2015 y el NXT Takeover donde luchó Adam Cole contra Aleister Black. Ese también, ese fue de 2017, parece. Sí, ese fue a finales de... Sí. No, no, ese fue a inicio del 2018, creo. ¿Sí? Sí, a inicio, Sí, porque cuando fue nosotros ya nos conocíamos. ¿Y qué momento que he tirado? ¿Quién me bebó? ¡No! El Benja Wrestling no se apareció. No, me hizo el... Uy, me salvió, no sé cómo. ¿Qué pasó, mi amor? Tiene hambrecita. ¡Machetazo! El estigma se pudo doler. Sí. Es un no, objeto de bullying. Lindo. Cáchate, mira, nuevo suscriptor Derek WWE. Derek, muchísimas gracias. Yes, quiero mucho, yes. Ahora la plancha. ¡Ganamos! ¡No, se está parando! ¡Uno, no! ¡Me llega el bicho! ¡Casi ganamos! ¡No, me tiró para afuera! ¡Le iba a planchar a Xavier! ¡Ah, no, no fue conmigo! Ahora ves, ahí está. Ahí está. Un corazoncito. De... Sí, te voy a ver, sí. No, es peor. No, no sé, mira, ahí está. Mira esa bolsita de ahí. ¡Lol! ¡Wow! ¡Lol! ¡Lol! No, planchó Alex Xavier. No. Qué maldito, me quitó el... ¡Uy! Esto casi fue como las de las películas. Dale como tres puñados. Yo mañana le voy a comprar los sacos a los perros. Oh, cuando te preparas el día y día, ¿no? Qué bueno, vamos, por la carrera de los 300. Vamos, Que se escriban solo que no. Al miedo y al. What the fuck, no, amigo. ¡Aquí voy! No, ¿quién puso eso? Me encanta cuando cae así. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Luego colocaron que es mío. ¿Quién eres vos? Camila Muen. Todos los que entren aparte de Benja y yo van a ser muteados, ¿no? Así que no van a durar mucho. No, pero es que entró y puso el genio. No sé, ni siquiera se escuchó en directo. Mira. Me está... Así que me lo voy a bloquear en Discord. Mira, si vos... Joder.
Vamos, aprovechemos, aprovechemos. Ya voy a... ¡Uy! ¡Se nos retorno! No funcionó el retorno, quizás. Ya, a los, si a los grandes YouTube canales les gusta este sujeto, ¿por qué no le ayudan a crecer Drake? No le cuesta nada. Nah, bro. Pero si ellos también les gusta ver contenido, pues, hermano, porque, no porque. No porque sean grandes canales de WWE. Se están obligados a ayudarme a mí. Si, si a ellos les gusta ver a un sujeto como yo, yo me siento así como, wow, estos tipos les gusta mi canal, es como hermoso. Eso, simplemente eso. O no, Benja. Ya se nos fue el Benja. ¡Oh! ¡Ay, me están pegando! ¡Me están haciendo un sándwich conmigo, no! ¡Biggie! ¡Se mamó! ¡Biggie es un luchador excelente! Pero lo han hecho un pebre. A ver qué pasa, hago esto. ¿Aló, Comi? Sí, te había ido. Sí, reinicié el internet. LOL, que sea. Tranqui, mate. Yo confío en la buena fe de las personas y que si ellos algún día digan, ah, ya, apoyemos el viejo sujeto, lo van a hacer. Dijo el oportunista por excelencia, Comi Loan. Comi Loan, el próximo que iremos WWE. No, jamás. Queremos WWE, es único. Yo lo amo. También ya está retirado. Sí, ya está retirado. Ahora sí, su canal tiene millones de suscriptores. Hace videos de pura imagen. ¿Cómo? Hace videos de pura imagen. Recuerden su super like. A todos los que están en el directo. ¿Cuántos likes llevamos ya, mijita? Déjame celular más tarde. Oh, mira, justo me saltó una. No fui yo. 36. Sí, qué pal de Portilucha. ¿Por qué? ¿Qué pone? Bueno, Comi, quiero que me, que me culpas dos deseos, que me des tu Anubis y tu Rosaje Pau. No. Deportes de Lucha debería hacer un video de los mejores youtubers de WWE y colgarme en el primer lugar. Y a mí es... Entre 6 likes y un dislike, gracias, Andy. Hombre, si yo lo había dicho. No lo dijiste, no, no se lo escuchó. Hola, Tulio Treviño, vengo por recomendación de Juanín. Qué pao. Tiene que ser el mismo. Qué pao. Ahora. El próximo guard que me desespera el tiro si no pasa. Ahora. No, porque acá no entra comunidad en los toxins. Vamos por el SOS. No, me bloqueó. Oh. No, no, no. Oh, cómo bloquea a Big en su técnica. Me pide a Big de una manera espectacular. No, mentira. Auxilio, no. ¡Gracias por a mí! Casi perdí. Biggie despierta también. ¿Qué se despierta en un finisher? Ay, gracias a todos por sus lindas palabras. Me emociona. Me llena mi corazón de puro glamour y hermosura. De verdad.
Gracias a ustedes brillo como nunca en este lugar. Miren, miren esta frente como brilla gracias a la luz que tengo delante. ¡Saludos, Rudy! Rudy. Hashtag peluca para comer. Hashtag No, no, no me creo tierno, sino que me creo a una mujer empedernida, gracias a ustedes. Trabajadora, luchadora. Claro, mamá luchona. ¡No! ¡No! ¡Fácil, perdí! ¡Qué cariño! ¡La puta madre! ¡Cuánto miro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¿Qué? Es tan difícil ganar en esta. Hola, Ciber Jorge. Yes, acaba de llegar perfectamente para dejar un like aquí en el canal. Mi perro se come en la caja. No, no lo puedo bloquear. Me tiré. No, me derretí. ¿Cómo es el finisher afuera este men? ¿Es que lo bloqueo? No, hoy se anda de por sí. No, me lo dio otra vez. ¿Dónde? ¿Cómo no se va a blanca así? ¿Quién te sacó el directo, mate? Baja a agruparlo. Probablemente sí, Ciber Jorge. Siempre es bueno ir cambiando un poco. Agregar algunas compañías. Y AEW es perfecto. De hecho, voy a hacer una página. Voy a hacer un canal que se llame Queremos AEW. Estoy muerto. No me paro, no me muevo. No, loco, en realidad no sé ni qué pasó, pero era. 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 Cuento. Me colocaban. En el deck. ¿Es así? ¿Así? Sí, es que soy. Yo lo que no sé qué trauma, hombre. Probablemente. Tiene pene. Crezco. Te encontré. No, 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 como pueden decirle, bueno. Ah, no, ya están pasando la 10. Sí, estamos pasando la 10, así que podemos hacer que... otro tipo de canal. No, no me olvidé que no lo quiera. Javierito. A partir de las 10 de la noche, Camilo Atestapa está autorizado para transmitir programas para mayores de 18. ¡Oh! ¡Oh, qué pao! ¡Oh, qué mula! ¡Problemas en el paraíso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Cuenta el vídeo rápido! ¡Uno! ¡Dos! ¡Pero qué victoria! ¡I am the Coffee Chocolate Kingston! ¡Yeah! ¡Qué victoria, hermano! Victoria tipo TV, pues, guacho. Así, así nada más. Victoria tipo show semana. Mira. No tengo defend. Riley, ¿no? ¿No está mi audífono aquí? ¡No! ¡No! ¡Está mi audífono! ¿Qué pasa, loca? ¿Qué te llamó justo ahora? Espérate, mamá. Ahí para allá. Vaya a jugar y a hacer caca y pichi. No, Real Rumble no, son muy largos, no se pongan Larry. No quiero jugar Real Rumble hoy día. Pero cuando lo jugamos son muy largos, hermano. ¿Quién? ¿Con quién? ¿Quién? 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 Siempre, yo jugamos con The Rock. ¡En el capítulo anterior! Con ustedes. Ya, Elimination Chamber, me gustó. ¿Por qué estoy haciendo? Riley, estoy ocupado.
A mí me pusieron el mismo Elimination Chain. La reina se apareció. Ya. Ahora que sé que en el Elimination Chamber le gané a Roman con un lazo al cuello. ¿La dura? Sí, pues. LOL, qué sad. Usa Kurt Hawkins, pero ¿por qué? ¿Por qué Kurt Hawkins? Alguien lindo, man. Ya, yo juego con Zack Ryder, ese sí. Zack Ryder. Uno, ya. ¿Quién más? Christian, ya. ¿Alguien es fanático de Christian? Por ahí lo tengo cachado. Siempre lo pide, Christian. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Cesaro, bien. Uy, hace tiempo que no me pidieron a Cesaro en una pelea. ¿Quién más? Humido sale Drake Maverick. ¿Por qué Drake Maverick? Cien Pong piden por ahí, creo que lo tengo. El Cien Pong. Ya pediste, Zack. Tiene que ser otro. Andrade, pusieron por ahí. Yo a Ricardo Milo, James Ellsworth. Sí, queremos a Ricardo Milo. Andrade sin almas. Bobby Lashley. Ya, están todos. Nicolás. Oh. Me llamo Nicolás. Nicolás. Me llamo Nicolás. ¡Ven, mi niñito! ¡Hoy ganaremos el WrestleMania! ¿Quién era esas voces tan raras, loco? No sé, un tipo que tenía barba, creo. Tenía barba. Yo quiero amarlos. ¡Oh! ¡Ay, es que sale desnudo! Yo estoy pensando en hacer un video SAT de 24/7, pero ya se me viene. No, no vamos a enfermarte la guata, quítaselo al toque. ¡Va! Quítase enfermo, este enfermo es tonto. El Dirk. Ya ganamos, papá, ya ganamos. ¡Bien, Nicolito! Empezamos contra Cesaro. Empezamos duro al tiro. No me hubiera apostado un título aquí, ¿eh? Es mejor, espero que crezca muchísimo el canal. Siempre me río con los videos. Sat, te amo, comiaste. Gracias, The Gamer Pro. Gracias por tus palabras. Levanten el ánimo siempre. La venganza de Brock. La venganza. Ven para acá. No me dio miedo, loco. Pero esa es la voz de Brock, así que atente a mis tetas. ¡Oh, imbécil! ¿Qué? Van al tiro a ese tipo de aquí, por favor. Tú tenés poder. A ver. ¿Qué? Ni se van a estar. Desde el próximo directo, chicos, desde el próximo viernes, voy a dejar solamente en privado el Discord en directo, así que no tendrá nadie acceso. Más que el Benjita. A Comi, vamos mejor a la sala de solo. ¡Hola, Yuli! Ha hecho 100 punk, dos pues calvos. No hay que mirar conmigo, me voy. Es que hay gente, ya saben, disculpen por todo, pero es que hay gente que molesta mucho los videos. ¿Conmigo y con esta mujer? ¿Cómo? ¿Qué vas a dejar? ¿Qué te dice un Kamehameha? ¿Qué te dice un Kamehameha? Ah, sí, pues. Es re fácil. ¿Dónde? ¿Teléfono? ¿Qué te da? ¡Yeah! ¡Perdonen! ¡Kamehameha! Después del tema de Teddy que Dragon Ball Rap. No juego Minecraft. Yeah, juego Minecraft. Brawl Stars. No juego. Riley, ven para acá. No, juego Brawl Stars.
dos veces. Me tengo que salir al baño. ¡Salto al baño! Pero entonces debería ser bueno si que la, si que la, si la perrita se mete al baño. Se debería ser bueno, ¿no? Vamos a esperar al señor Comilote. Ya. ¿Cómo hay que pensar una cosa? ¿Qué cosa? Si la Riley es así ahora, cuando chica, ¿cómo va a ser cuando grande? Va a ser un cadáver. Y sé que el cómic no es así. El Benja tampoco. Los quiero más que la cresta, de verdad, cabrón. No los conozco en persona, pero me alegra en el día todavía. Gracias a los consejos del cómic. ¿Y los míos? ¿Me dejé a mí en vano? No. Y el hype, por favoritismo, y dice, y es válido. Sí, sí. ¿Chupa qué? ¿Chupa qué? No. Repítalo, po, para que todos lo escuchen. No, ya que imbécil, ya. Maldito bastardo. Sí, el deporte de lucha. Era, y vos, perdona. ¡Habla, por loco! Un segundo, gente. Benja. Benja. Eo. Oye, Benja, ya, pu, contesta. Oye. Ya desapareció el Benja. Oh, Cristo me pegó a mí. ¡No! ¡Se dieron contra! ¡No! ¡Ah, ya! ¡No! ¡Se dieron contra mí! ¡No puedes! ¡Ah, lo jugué! ¡Meja! ¿Está ahí? ¿No? Ahora sí. Sí. Mejor así. No sé si me morí sin ver que me estaba cambiando de ser. No me caché, Cristian. ¡Oh! ¡Ay, no! No había más espacio para escribirme. Porque admite más de 500 caracteres en un comentario. No queda nada más. Así que a mí no me vengáis con tu. Cuento con tus restricciones de caracteres, de palabras. Porque. O sea, Andrés se bugueó, no me pega. De 4 años. O no, pues en conclusión ya. ¿Qué pasó? Con 5 años está la. 5 años, Benjita, si está tan grande. Reaccionando a mi vida. Que siga él. Siga la. No, por favor. ¡Oh! Soy un chico buscando chicos. LOL. Vamos a ver. Yo me pregunto por qué el Juanín se está casado. LOL. No sé. Será porque soy muy sexy. ¡OTT! ¡Para Andrade! Bueno, hagamos algo extraoficialmente muy bien, muy bueno. No se sube este tipo, no escala, no escala. No, pues, Dylan, ¿no? No, pues, Cesaro. Dylan, ¿es tu?
¿Por qué están todos peleando acá? Váyanse de mi lado. LOL, mira, si vienen todos a pelear aquí, son imbéciles. En serio. Oh, me pegó el uppercut. Me tiré, me va a ganar. ¿Cómo se gana Christian? Si yo pierdo los primeros en la cámara, no voy a esperar a que los otros seis se maten. Les digo, al tiro. Me hizo el finisher Cesaro, Dios. Ah, perdí. Vamos a otra cámara. Ah, no me salvé. No perdí aún. ¡I am alive! Deporte en grupo. Sal deporte en grupo. ¡Tú, Lashley! ¡Puta Lashley! Ya me había sacado la plancha, como tan maldito. Y un brillo Lashley, ojalá se muera en el juego. No, va la ya. No, está haciendo una cuestión. Ahora ven, y el que queda onda. No, que se vio lag, pero es porque estaba haciendo una configura. Ah, es que. Y no se pausó el juego. Pero ahora ya está funcionando bien. Sí, fue ahí en el segundo. Oye, ya vamos llegando otra vez. Estamos subiendo otra vez. Estamos llegando ya a los 16.400 suscriptores. Hermoso. ¿Estás subiendo también? Sí, está. Aquí el comer se va subiendo súper rápido. Espero pronto que lleguemos a los 17.000. Recuerden que los 20.000 hay sorteo. No, bro, ¿qué hace eso, CM Punk? Me va a pegar a mí. Sorteo nomás, po, ahí van a saber. ¿Qué andan preguntándole cera? Vos no hablí, si vos tú tenés. No sé nada. Estoy alegando y estáis aquí todos mis directos ganando suscriptores, que digo ya. Pues tenés varias poderes para que te vas. No, te lo prometí. No, no, yo compartí. No confíes en mí. Lo compartí con. ¿Por qué? No importa, no importa. Yo te voy acá. El 2K20 no creo que venda acá con draft en todo caso, pero ahora. ¿En bola? ¿Cuántos años tiene el Dylan? El Dylan tiene como 22, ¿eran? Sí. ¿Se puede regalar sub? ¿Le darías algunos al Benja? Sí, como tres. Y con final de Jack Hammer. ¿Cómo sortearán Turu por su casa? Un espacio, claro. Esta semana yo creo que voy a hacer un video sad, aparte del video sad. Tengo noticias que entregarte, chicos. ¿Cuándo vuelve el avión?
cuando tenga tiempo. No pondrá, así es Sting, no sé. Pues si ve mi directo más antiguo, si sí se ve. No, en serio, el directo va a ser más sad que los sad normales que hacemos. Zack Ryder se demora demasiado en subir. Y quiero mi polera con droga adentro. Este, en la zapatilla. Sí, en el SmackDown vs. Raw se rompían bacán en la jaula. Aquí ni se nota. Este Matrix. Demogadora. Momento personal. Cuente nomás. Vamos. Uno, dos. No, no es suficiente para eliminar a Cesaro. En español, mándame un saludo antes de Road Rider para Cesaro. Cuente. Uno, dos, tres. Zack Ryder elimina a Cesaro. Zack Ryder por fin está haciendo el bombón en WWE. Oye, Lashley, ¿quieres pelear conmigo? No, mejor me voy con Christian. Sale. Como siempre, se sale siendo eliminado de los primeros. Aquí voy. Le puso la rodilla este men. No para afuera. Descansar un poco. Momento de energía, Zack. Una paja grupal. Este canal no es para pelear, es para ponerse sad. Me lo vio. Me sacó. Defiéndeme, Lashley. Oye, go to sleep para Andrade. Se tiró. CM Punk eliminó a Andrade, qué sad. ¡CM Punk viene por mí! No viene nada. Eso, miren entre ustedes. A ver si nos pillamos a Christian acá afuera. No, me lo que parece. ¡Ay, ay! ¡Ay, machetazo doble! Canal pequeño. ¿Te refieres a mí? ¿Te refieres a mi canal pequeño? ¿Y el Benja por qué no habla? Estoy Se fue el Benja.
Estoy acá, loco. No te vayas, po. No, pues si no me fui. Ah, estoy hablando de mi Derek por canal pequeño. Oye, mala banda, ya me voy a retirar de YouTube. Sí, el Derek se le pide la fama, le digo bien por mí. Se Me me subió la tiene fama a sin la cabeza, cuenta. me recuerdan a ciertos personajes. Lashley se vistió a CM Punk. ¡No! ¡Me agarró a mí! ¡Oh! Yo le decía aporte y luego muchacho. No, se pelea excusa. No, si ya no vamos a retirar peor. El deporte como ha dicho. Sí, se la apoyo, sí, pues, sí. No porque sea. Yo la apoyaría en lo que a ella le gusta, más pues, sí. En ese sentido. No hay problema. No, la hace que estoy haciendo. Quiero decirlo ustedes, déjenme Algo anda mal con Ben. ir. No, pues Lashley. No, ni siquiera me sale el bloqueo, hermano. Quiero andar mal conmigo, ¿verdad? Para acá. Buena Farfrack Junior. Oh, fuck. Por poquito. Vamos sobre ello. Cuando me quiero hacer diseñar rápido. Yo soy como mía, Califa. Califa te creo, como mía, no sé. Lashley se pisó a Christian. ¡Oh! ¡Qué bloqueo, Dios! No sé cuál me conviene más. Porque uno tiene una lanza y otro un kill switch. Lo bloqueé, lo bloqueé, lo bloqueé. ¡No, y si lo bloqueé! Esta cosa. Ah, ok, Derek. No sabía, bro. Me sentí humillado antes de. Lleva a él encerrado en estos canales. ¡Tablita marina! ¡Puente el vidrio rápido! ¡Uno! ¡Dos! ¡Oh! ¡Casi eliminé a Leslie! Y mira, un Ken enojado. ¡Oh! ¡Me lo no, jodí! Pero ¡Hola, yo creo, Graciela! que siempre, creo que siempre hacen ese chiste de las cajas. ¡Oh! ¡Me eliminó Leslie! ¡No puede ser! Y es como re estúpida, la verdad. Tengo ahí para que vayas a hacer un imbécil. Bueno, Graciela Sánchez, bienvenida a este directazo. Y qué genial que seas nuevo sub. Bacán. Bienvenida al Comiverse. Aquí somos todos felices y bien sat. La gracia. Ganó Lash la cámara. Voy a tomar un poco de Clorox. Ya que vamos a devolver la lucha. Alistair Black, contra Finn Balor, Demon. Vamos. Me gusta la lucha de Alistair Black contra Finn Demon Balor. Vamos. Alistair Black. Lucha por los mods del mes, aún no, aún no. Aún no, aún no. Tenemos una hora 15 de directo aún. Vamos, Alistair Black. Uno contra uno en Extreme Rules, puede ser o no. Un stream rule para que sea ahí sangre. Contra Finn Demon Balor. A los 60 likes al sol de la. Oh, ¿y cuántos likes llevamos ya? ¿Qué me puede A comentar cuántos ver, likes llevamos? 46. Vamos, chicos, solamente 14 likes más y cumplimos la meta de los 60 como en cada directo. Y alguien sale de la frente. Y alguien sale de la friendzone, obviamente. Ganó el chocolate, tal cual. Hola, Frank Guzmán. ¿Qué podemos hacer en el stream rule? Vamos. Y el Esta es la cambio del nuevo lucha que yo quiero mundo ver. lucha. Esto es lo que yo quiero ver. WWE, por favor, danos esta lucha. Hola, Cubo, Juancho 16.
just long enough to knock someone's head off. Oh, oh fuck. Solo visualiza esta lucha, abeja, si se diera en el main roster. ¿Sí o no que sería bacán? No, se hermosa esa lucha. Ahí los dos haciéndose con todo. Lo... Dándose con todo. Lo único volando es que no se tiró así para atrás. Lleva 500.000 likes, lol. ¿Por qué hace morir al Benja? Sí, loco, se inventó hace rato. Aparte, más lo que abren y todo ahí se andan manoseando. ¿Qué no? ¿Qué no? Todos andan. Todos andan esperando el pack de Alexa Bliss. Sucio, es cierto. Todos andan jodiendo a la Yuri y a la Mary Jackson en los directos, así que ¿qué? Un poco así. Joder. ¿Qué pasará ahí? ¡Sale! Luego le pegó al piso. ¡Oh! Me quitó la silla. ¡Oh! Estamos en una lucha de sillas. ¡Lol! Lol, pero pégale como corresponde, boliste. Ah, sí. ¿Cómo se durmieron la mano brígida? Uff, me lleva. Ah. No, oh, imbécil, ja. Buena Bray Wyatt, soy Alister. Saquemos las armas y subamos las armas. Lo siento como si tuviera como pura dormida así, en verga. La boleta. Sí, Gates. Sí, no. Déjate llorar, Ray. No, si me pases como. ¡Oh! Me va a parar la espalda. Decir, déjate de llorar, Benja. El grupo de Amari Moxley es muy amable, sí, un amor de perfume. Yes. Oh, sobre el palo de Kent. But the transformation from Finn Balor to the Demon King is like nothing we've ever seen before. Yo no soy feliz, solo lo aparento, que paulita. No, el delantero. En este momento estoy más feliz, enamorado, que el Benja con su muñeca inflable. ¡No paren de hacerme bullying! Maldito bastardo, lo odio. Suma la onda con el Benja. Puro mientras la da el pavo. Espérense. Ah, claro. Y usted la cara entonces. Pues si todos pasamos por eso, hermano. No sé, si yo también pasé por eso. Ya soy grande, ya soy. Sí. No sé, en qué los voy a anunciarlo a todos. Por bullying cibernético, no quiero pasar por el mes. Bullying cibernético. Después le voy a dar una multa de 300 lucas a cada uno. Y con toda la plata que recaudo con eso, me compramos un PC. Así. Cacha, lo que voy a hacer. ¡Oh! Casi le sacó el cráneo con ese tremendo golpe. ¿Y saben qué? Y si no subo cuestión a Instagram o a Facebook, porque no quiero hacer pública ni una bola. Pero... Y que me manden el defensa. La venjita no se pique, mi amor. No, cállate. Tú igual. Si es mi directo, ¿cómo voy a callar? Ay, pues me callo yo. Se va. Ya, yo me callo, ya, mejor me callo yo. Me tienes aburrida. Me tienes harta de todos estos problemas porque me hace bullying. Y no gano nada y me hago la víctima. Así que, señor presidente, sí, póngase una mano en el corazón, deme una casa. Así está ahí. ¿Qué iba a hacer? Loco, ¿no? Cacha, ¿no es cierto, Matex? Él dice que malo eres yo. No me dice a mí.
No, pero igual te lo digo yo, tú eres mal. Sus ingentes, maldita bestia. ¡Eres un monstruo! Como el joven pan de jengibre. ¡Eres un monstruo! ¡No, mi gomita, no! ¡Botones! ¡Eres un monstruo! ¡Viene el en la cara! ¡Corre, corre, corre! ¡Que nadie te pueda atrapar! ¡Soy el hombre de jengibre! ¡Eres un monstruo! bromita, déjate. No, 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 igual Dylan, pensé que era diferente. ¿Qué más va a esperar de un flante, por hermano? Anda a pelar. Recuerden, chicos, dejar sus likes, sacan de la Friendzone como lo hizo el Dylan. Anda a pasarle el celular a al hermano tu pololo. Él hace mejores comentarios que tú. ¡Ay, oh, te mamaste! No seas malo con Dylan. Dylan es nuestro niño símbolo. ¡Oh, cáchate! No sé cómo no maté a Finn Balor, loco. Tremendo, tremendo spot que me acabo de mandar. Igualito que la televisión normal. Oh, fue me fue a no. Eres un monstruo. Eres un monstruo. Eso eres tú. Tú y tantos esos juegos, personajes de cuentos de hadas. Yo soy infravalorado, el cómic. Ah, lo que. Qué sad. Se mamó el Dylan, ¿no? Y que el Dylan no comparte la merca, bueno, hermano. Pues así cuando. No. Eres como el Roman Reigns del cómic. Claro. Ya, pues. No, yo creo. Vamos por la Black Mass. ¡Oh! ¡Lo está levantando! ¡La humillación! ¡La humillación al demonio! ¡Pum! ¡Black Mass! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uy! ¿Cómo se salvó el mayor de eso? No mames, tengo vida. ¡Chale, wey! ¿Cómo lo hace, Finn? Hola, Melong Balon. Melong Balon Terra. Suplex. Oh, Lucio Black está crecido. Quiere acabar con el demonio en su racha. Oh, ahora se van a lanzar desde los aires. Este Lister Black. ¡Aquí voy! ¡Tremendo gozo en la espalda! ¡Soy el amo! ¡Quédate ahí! ¿Por qué me has hecho el diano, Yuri? ¿Qué estás jugando? Oh, me lo dio. ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Me lo quité! ¡Vamos! Seguimos vivos. Seguimos sobreviviendo ante Finn. El demonio Gaylord. Levántate, Polister.
No, va a buscar el golpe de gracia. Alistair, levántate, quejas a Jesús Estrella. Saludos y bienvenido. Levántate, Faki. ¡Putra Black Mass Mass! De la nada. Otra Black. ¿Pero quién lo está levantando, pedazo de bestia? Tenéis que hacerle la plancha, pedazo de animal. Cuenta, árbitro. Uno, dos, delete. Tremenda lucha. Deja esta ahí. ¡Qué lucha más buena acabamos de dar! Estas son las luchas que me gustan a mí. Difíciles. Difíciles, difíciles. ¿Hoy día no tenía un Red Bull por ahí? No. Hoy estamos eligiendo luchas que ustedes... Bueno, haciendo luchas que ustedes escogen. ¿Qué pasa, Matex? ¿Efectos especiales? Si yo voy a sentar así como lo hace Alistair Black, miré de espalda. Lo digo en tiro. Elijan luchadores que no aparezcan en todos los directos. Dylan, tírate un Red Bull y yo. Ya salió Cristian. Sin cara contra quién, Kalisto contra Rey, Bray Wyatt contra Lars Sullivan. Me gusta esa, Bray Wyatt contra Lars Sullivan, esa no lo hemos hecho. Vamos. Una lucha normal nomás. Vamos a jugar con Bray. Undertaker versus Gilbert. LOL. ¿Cacha cómo está considerado? Mira, el Bray Wyatt del 2018 está en media 83, pero el del 2014 está en media 87, hermano. Era más poderoso el devorador de hombres. ¿Cuándo se va a volver a comer el micrófono? Ahora. Oh. Ya. No, quiero ver tanto. Vamos. Salta aquí. This is what WWE's all about. Lars Sullivan is one of the biggest competitors to ever come. Oh, me golpeó la grasa. He's also one of the scariest too. Yeah, that frightening glare has brought him some big wins before the match even starts. His immense. Santa Riley. Paquetito. Shoulders on the air. Remarkable. Qué cabezazo. Ese micrófono ya va a estar todo boceado por el coche. Oh, oh, hasta con caca. ¡Qué asco! No, amigo. ¿Qué de Rayleigh? Con caca la Rayleigh. Claro. De verdad hasta que se escuche llorando, dale comida. Dale cariño, póntele las piernas y dijo. No se quiere jugar esta, si ella me ha dado harta comida. Yo puedo jugar. No, pero Rayleigh, que estoy jugando con las cosas. Bájate. 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 Ahora. Bájate ahora. Bájate. Bájate. A dormir. Mira, botaste tu croma. Sal de aquí. No es para jugar esto. Mucha velocidad, está agotado hace rato el cromo. Pues lo tengo aquí y ahí tiene una cosa, porque soy uno bota. A ver. Mentira, Zack, tú no odias los paquetitos, los amas. ¿Cómo odio los paquetitos ahora? In the form of fallen WWE superstars is just part of Bray Wyatt's plan of total domination.
The Mysterious Prophet has also ambushed WWE champions. Bray Wyatt truly does not care who feels his evil wrath. Just wearing down the opponent. Eight of pin attack. Bray Wyatt kicks out. Una, cualquiera de la anterior. O sea, que el estupendo que atrás en el mueble que tiene atrás se ve como algo verde. Se ve como si fuera el crema. Sí. Yes, he believes he's a god, but he's also a former SmackDown Tag Team Champion and has held the most prestigious prize in our business. He's going for the pin. He's a long way from the three count, I can tell you that. And we continue. ¿Cuál arena es esta? ¿Cómo? ¿Cuál arena es la que se ve este cuando? Sí, SummerSlam 3 también es. No voy a llegar, pero igual voy a intentarlo. ¡Fuuuuh! ¡No! Le pegué en la pierna. ¡Fuuuuh! Eso. Te fuiste. ¡Tango no! ¡Oh! Me lo dio. Tremendo DDT. Oye, quita careta el este desgraciado cuando pega. Pero este es el dealer, él saca el paquetito en secreto. Él ya tú sabes. Él ya tú sabes. Tremenda plancha, bro. ¡Uno! ¡Espera acá! ¡Huesón! Que no. Oh, fuck. No, mi cuello. Hola, Dar Juega 2, ¿cómo estás, men? Mil años sin verte. Oh. No, qué mala onda. It just doesn't seem to be his night tonight, guys. He's in tough shape, shoulders on the mat, and he kicks out. Oh, I'm no. I'm believing that one. He's definitely tapped a power source. Oye, pero si te agarré primero, ¿qué te pasa? No. Come mi colocolito por el globo, ay, que... Como siempre tiene que hacerlo, bro. Hombre. Malo. Te lo malo, Bloqueamos, eso. Bueno, chicos, 11 likes más y completamos la meta. ¡Oh! Se mamó el Bray. Y ahora buscamos. ¡Vamos! ¡Sister Abigail! ¡Ahí va Bray! ¡Sister Abigail! ¡Ya está listo! ¡Ven para acá! ¡Oh, no! ¡Bro, cómo me bloquea! LOL, como me lo dio. Como me lo quiere así, Sister Abigail. Dale, Derek, gracias, nos vemos. Gracias por estar aquí. Un abrazo, hermano.
Espero me regales unos 50,000 de tus suscriptores para ayudar. 50,000 No, es el finisher. Me diré, auxilio. Perdí. No pude vencer a. This match wasn't exactly a barn burner, but we can't expect every superstar to be on their A-game every time. Here is your winner, Carl. Bien. Siguiente lucha. ¿Cuánto queda el directo? Una hora, ¿no? Quedan como 20 minutos de directo. Riley, no quiero jugar. A dormir. Para que todos descansemos. A dormir, ¿o? Estoy llegando. ¡Uy! ¡Andas a dormir! ¡Lol! ¿Quieres puro cariño y amor? ¿Tienes tu comida y todo, güey? Mala onda. Ya. ¿Podemos jugar después? ¿Para poder seguir con el directo con los chicos ahí? ¿Eh? Uy, te ingresó en la garra, desgracia. ¡Ya! ¡A dormir! ¡Ahí! ¡No! ¡No! ¡Dije no! ¡A dormir! ¡A dormir! ¿Dónde? ¡Ya! ¡Siguiente lucha! Rey contra Sin Cara contra Garisto. Muy buena lucha, me gustó eso. Bien, ¿viste que hay mentes pensantes en este lugar? Vamos a hacer la vía de eliminación. Yo voy a jugar con Rey. Contra Kalisto y contra Sin Cara. Y la pelea va a ser. ¡Oh! Le puse triple amenaza normal. No le coloqué eliminación. ¡Buena, Julius! ¿Cómo está, señor? Señor de la creencia. Acercándose, el peligro viene ya. Para vencer. ¡Oh! Me vio una patada por la espalda. El Kalisto se mamó. Los héroes de la historia seré. ¡Lul! Me llevé a Jalí. Me llevé a Sin Cara encima. ¡Oh! Me voy a matar en el poto. Una vencer. Será niño, el poder nuestro es. Por seremos Dragon Ball Z. Procura y deja. Veo como rey. Por final y luchar. ¿Cómo será? Con tu amor. De los que para siempre el amor. Zeta. ¿En serio, man? What's even more impressive is that he won it during his first night as a member of the 205 Live roster.
Kalisto showing signs of slowing down. He's still got plenty of gas left in his tank, though. Levanta de su cara. While he hasn't absorbed too much punishment yet. Aquí voy. No, salió. Ahora sí. No, no salió. Cruiserweight title win by Kalisto was made even more what memorable. What the? Yeah, you know Kalisto had to be inspired Lol. By Eddie's classic WCW Cruiserweight matches, so winning that title was the ultimate homage to the fellow Mexican wrestling legend. And the world. And Rey Mysterio says, everyone. Na, 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 na. Floating. 50 likes. Vamos, chicos, 10 más. Primero los 60 antes que termine el directo, ya 20 minutos directo, justito, porque el directo de hoy va a durar 2 horas nomás. Hola Gonzalo Coyoy. Buena LDC, bienvenido al directo. A los que han llegado, recuerden dejar su like. ¡Puyaca, puyaca! ¡Soy Juan! ¡Ay, amigo! ¡Soy Barney, tu amigo! ¡Convídame un poco de tu cerveza! ¡Hola, Exa! ¿Cómo estás? AJ Styles, Dolph Ziggler, and Baron Corbin. No one thought that Ziggler and Styles would work together to perform a double dive off the barricade that put Corbin through the Spanish announce table. And that's exactly what a superstar always needs to have in the back of their mind. At some point, their two opponents will most likely join together and take them out. It's one of many occupational hazards. Machetazo. Competing in a triple threat match. La lluvia. Sí, vamos. Pero, Rey, ¿qué estáis haciendo corriendo para todos lados, pedazo idiota? ¡Aquí voy! ¡No! Esa fue la lucha. ¡Oh, no! Obvio, como todas las semanas, siempre video sat, hermano. Dime por qué no habría un video sat. ¡Fu! Puta, no saltaron nunca este mono. Lo soy yo, difícil la rea. ¡Oh, sí! ¡Tengo un poco de diarrea! ¡Oh, oh! You can't overpower somebody if you can't catch it. Teletubbies, Teleturbios, Teletubbies, digan fap, fap. Lo veo. A ver, después no se envuelve. Acercándose, el peligro viene ya. Cantame la canción de mierda. Let it go, let it go. No puedo dejarlo. Let it go, let it go. Hola Alan, el único. ¿El único qué? Me gusta el Noa Noa, Noa Noa, Noa Noa, Noa Noa, Noa Noa, Noa, vamos a bailar. Comí la de Bad Guy, la de Bad Guy. Oh, Comi Ray. No, Comi Ray. I'm the Bad Guy. Bad. El Benja Wrestling no tiene subs. Quiere llegar a los 300 para poder subir su ups. Va a subir. El Comi no llega a los 20 porque cuando hace sorteos no entrega nada. Este Rire Puma es el peor. Porque soy el peor, porque no te respeto, porque soy terrible loco, porque soy terrible loco. Pero tú eres el Vegeta Wrestling, el que no tiene gente en su canal de YouTube. Duh. I'm the bad guy. Duh.
Te acabó. Cacha, el Dylan te acabó jugando Gabriel. ¿Ah? El Dylan pone. Te acabó Juan Gabriel. Ah, no, si te ganaste una de Juan Gabriel, qué loco. ¿Qué hay cantando conmigo? Pobre. ¡Oh, me morí! Está con mi lado, estoy buscado. No, pero es que el Tommy no tiene pelo. Y yo no tengo. No sé qué es peor. No sé. Ah, ya no, Juash. Las dos. Ganamos. Cuenta de Bitro. Uno, dos, tres. No combino de duermas de nuevo, te pones. I am Moses in my head. Dios mío. Digo, ya te conté una locura, pero qué buena lucha acá es. Le da al Diego a WWE, la vamos a hacer. Diego contra Nakamura. Ah, Diego contra Nakamura. Yo voy a hacer Nakamura. Bro, que dejar ese turn heel el viernes. Yo voy a hacer mi turn heel el viernes. Yo en cualquier momento hago mi turn heel y dejo tirado hasta el canal. Ah, casi. Ya. Yeah. Yo hago con Nakamura. Contra Ricochet. Ricochet. Humberto Carrillo contra Lister Black. Hola Punk Boy, gracias por tu like. Sí, Punk Boy. No sé si Humberto Carrillo sale en este juego. Hola. ¿Por qué no te gustan los comentarios? ¿Qué vas a ver? No, no, porque el versículo de Julia hasta acá me llegó tu hora a pu. Acá se están insultando, todo un giro de. Voy a dejar a tu giro con Facebook. Tu video también. Es que tú quieras, mi amor. Ay, Velocity debería tener las cuerdas negras, porque las cuerdas negras, igual que Hit de Raw. No me vengan con cosas aquí. Buena Derek, quiero dejar tu. Quiero ser el like 60, se mamó. Oye, Nakamura tiene que volverse a hacer face, loco. Debería ser otro push. Oh, cacha, cacha. Ah, bro, cacha. Me estoy dando paliza, por mano. ¿Por qué lloráis si estás jugando con tu pelota, vos? No, seis patúa. Ya, bájate. Estás jugando con tu pelota. Anda a jugar. Anda a jugar con tu pelota. Ahí. No, anda a jugar con tu pelota ahí. Yo soy Nakamura y no me dan puch. Igual que al Rusev, estoy entero girado. Deportes y luchas me tienen miedo. Porque sabe que en una lucha de 2K19 lo hago mi hijo. Es mi hijo. ¡Oh! ¡Me batazo!
This is a treacherous match indeed, as Corbin was saying. I can't even tell you how many times we've seen Extreme Rules matches result in broken bones, stitches, and even trips to a medical facility. Yo soy el Derek, y soy terrible violento. Tengo caleta de subs y subo terrible buenos videos. Yo soy el Derek. O de cualquier copyright en este directo. Adiós a los 8 millones que ganó por directo. Mira, Nakamura, igual que los perros dándose vueltas para poner en la mesa. ¡Pone la mesa! Mira la media vuelta, el pedazo de bestia. Si hago un tour gel, ustedes van a quedar llorando, así que no quiero hacerlo. Dale, ¿puedo hacer un tour gel? No. Sí, le tengo todas las vacunas. Le falta la antirrábica. En 2 meses más. If you need proof of that, just go back to watch Daniel Bryan versus Kane from Extreme Rules 2014. You gotta believe this one's over. Oh, he's able to reverse it. Shinsuke Nakamura just too fast for him. They're trying to fight smoke. Well, what are they gonna do here? I don't like where that table is. With his bad intentions. Oh, no rompí. Pensé que iba a romper la mesa. Come mi hijo en 2K, sale. Todavía sigo esperando el reto. Ay, siempre. ¡Ay, que no puedo! ¡Ay, es que no tengo la plus! ¡Ay, es que esto! ¡Ay, es que esto otro! ¡Puro miedo, hermano! ¡Puro miedo! ¡Ay, qué lindo, hermano! ¡Qué lindo! ¿En serio? Se me durmió otra vez la mano, tío. Dale, Versato, gracias por estar en el directo. Que estoy súper bien, gracias. ¿Qué estoy haciendo? Con mi cáncer de piel. El exceso de gas. ¡No! Y con mi hijo en 2K. Si se la respondí. Eso es lo que hace el miedo. Hablar tontera. Let the bodies in the floor. No, Riley, no hay caca, por favor. Hace nomás Riley por confianza. Claro, hizo caca. Está muy extraño. No. Aguanta el cómic. No, pero mira el trasero del cómic, ¿lo vieron? El trasero del cómic cuando se levantó. O sea, fue impresionante. Suculento. Y ese... ¿Sí? Eso no se debe caer. Con el croma eso no pasa. Ese pantalón comprado en la feria. No. Los pantalones son de abril. ¿Qué te pasa? No. Pero ya tenemos que ver bien todo en pantalón. ¿Cuántos likes llevamos? ¿Habremos llegado a los 60? Solo por saber. 56. No me alcanza a llegar a los directos, chicos. A los 60. Así que como no iba a ser. Que después de esta lucha terminamos el directo. Pero que hacen los 50, no sale nada.
Este es la última lucha en directo. ¡Oh! Cayó en la mesa. Qué mala onda el estilo. Derek Fury, loco. Ah, qué lindo el Derek, mira. No sé qué pasó con el Jerry, nunca más volvió a lo directo. ¿Cómo? El Derek es la mejor persona del mundo. ¿Por qué qué hizo? Mira, en su comunidad colocó un ansel al épico directo de comunidad y ha compartido la letra de directo tuyo. Oh, gracias, amigo. Eres muy lindo, Derek. Oh, compartir. Acompáñame al directo de comunidad reaccionando a sus videos. ¿Por qué están conmigo? Ese directo está eliminado, pero bueno, es de Derek Andrade. Si uno como el deporte y lucha. Que busca pura fama acá. Sí, pura fama. Los papuchis. Claro que bien, que aparezca la suscripción. Me va a suscribir a Derek, dice el mejor. No, yo estoy suscrito desde hace tiempo a su canal. Sí, igual. These superstars wearing the wounds right now of what has been an qué bueno. ¡Oh! ¿De dónde salió Derrick? Este meme hizo Derrick. ¿Me hizo Derrick este meme? ¡Oh! ¡Pero la vida! Nakamura es más inteligente. ¡Lo tiene! ¡Pah! ¡Oh! ¡Suplex divertido! ¡Chao! Se viene. Está muy lejos para el Kinshasa, oye. Hoy debería ser Kinshasa de esquina, ¿no? ¡Oh, no! ¡Oh, en la silla! Se mamó el Ricochet. Ricochet. Sacó del ring. Yo pensaba que, pero había una. No, nada. La veo con un mazo. Este men está loco. Sube todo. Bueno. Con un mazo. Este men. Te espero en el ring, maldito. Mira, efecto rebote. Oh, me bloqueó el Kinshasa, maldito, en el tercer golpe. Me jodió. Va a perder esta lucha. Pero, ¿cómo? Shit. Help. No, Borricochet. No hagas eso. No me saqué el 630. No me lo voy a evitar. Me lo hizo, perdí. Qué sad. No sé cómo le chuta eso. ¿Cómo le chuté eso, señores y señores? Nakamura aún no. Y me hace la leche. ¡Qué maldito! Me hizo la leche de nuevo. ¡Otra vez! ¡Vamos, Nakamura! No me hagas más plancha, pues, maldito. ¡No! Me dejaste como chino. ¿Se lo qué? Me lo quedó él. ¡Qué rodillazo! ¡Oh! ¡Muere! Soy Nakamura, me han tratado como el Loli. Pero aún así te banco. A ver si llega. Así, bacán, gracias, cabrón. ¡Oh, qué patada le dan al Ricochet! ¡Ahora sí! ¡Suplex invertido! ¡Oh, Tangana! ¡Se viene!
Se viene el Kinshasa. Vamos. ¡Pum! ¡Kinshasa! 1, 2, 3 y gana Shinsuke Nakamura. Ay, ese es el 30, casi me ganó. 70 likes, bacán. Hemos logrado la meta. Pasamos los 60 likes. Hoy le reivindicamos al pobre Nakamura, que ha sido desperdiciado en el main roster de hacerlo un heel. Pero bueno, espero que se pueda reivindicar mejor y que pueda salir de la friendzone también. Bien. Paf. Logré ese like, Derek 60. Gracias a eso podrá salir de la friendzone, Derek, así que genial. Espero que les haya gustado el directo, chicos. Benja, ¿cómo estás? Bien, excelente. Bueno, muy bien. Bien, chicos, nos vemos en la semana con otro video sad que tenga planeado. Voy a ver si es que alcanzo a hacer el avión una vez. Y bueno, como siempre, bueno, voy a estar subiendo algunos videos, alguno que otro video predicción de lo que será SummerSlam, aparte de los del directo que tenemos el viernes, ¿cierto? Y eso, y bueno, tengo que hacer un video sad, muy sad, que les tengo que hacer a ustedes a modo de información, chicos. Espero que lo puedan ver. Ojalá que cumpla el objetivo del video y que todos ustedes puedan ser conscientes y puedan entender el motivo de ese video. Bien, Benja, por favor. Dame un spoiler. Por favor, Benja, spam y despide. Bueno, gente, antes que nada, espero que les haya gustado el directo, que lo hayan pasado bien. Espero que su semana escolar esté excelente. Y que nada, si quieren, se pasan por mi canal. Voy a estar haciendo live streams ahora más seguido. Y nada, gente, nos vemos en el próximo directo. Eso es. Muy bien, Benja. Bien. Y nosotros obviamente nos vemos en la semana con el video SAD normal que siempre hago. Y este video SAD especial que haré para ustedes. Luis Felipe dice, llegó a tiempo, nos estamos despidiendo. Nos vemos en una siguiente edición. Y no olviden suscribirse a los canales de Benja Wrestling Com y también en el canal de lo que es, bueno, ustedes ya conocen ahí, Derek y Deportes Luchi, que también no creo que necesiten más suscriptores, pero igual los dejo invitados. Nos vemos en una siguiente edición. Hasta la próxima. Chao.